Este es el Daily Vlog. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en esta moto? Vamos a ver qué hecho, dónde nos vamos. Disfrútenlo. Ok, ahora sí vamos a grabar ahorita. Vámonos de las curvas aquí en el bajo el South con este vientecito. Para entenderle más que nada a esta moto. Que pues también está muy muy livianita, una moto que me encanta para andar en el pueblo. Y lo más chingón que se me hace de esta en particular, porque tiene las cajas se me hacen muy chingonas en esa parte. Miren, y aquí dando la curva, no le estoy dando muy muy recio. Porque como les comentaba, pues no soy de mucha experiencia todavía. Sí me estoy agarrando la onda en andar cada vez más y más. Pero como lo que he escuchado mucho, pienso que para muchos youtubers andar como tú puedas. No andes queriendo empujarte más de lo que puedes. Pues como si andas dando la vuelta con compas, pues andas con... No trates de llegarles a ellos mientras que ellos traen años de experiencias. Cuando alguien como yo los va a poder alcanzar. Entonces esas cosas que he aprendido de otros motociclistas en el internet. Que pues les he agarrado todos los tips posibles de cómo andar en moto. Pero miren nomás qué preciosidad. ¿Ustedes qué opinan sobre estos lugares? Yo vivo aquí, a mí me encantan cada vez que vengo, y eso que vengo cada rato, y me sorprende cada vez más y más ver estos lugares tan preciosos que tenemos aquí en los altos de Jalisco. En particular pues es rumbo al South de Cajigal. Miren, ahorita van a ver la Virgen, la Virgen María, que un pintor aquí local la pintó pues en aquella piedra. Muy interesante el muchacho este que la pintó. No hay una historia tan grande como para contárselas, pero hay uno de aquí de Aranda, fue el pintor que se la aventó ahí. Entonces yo agarrando la onda cada vez más, hasta con mi cuerpo, cómo leadearme, cómo sentirme confortable en mi manera de dar las curvas. De como les digo, como comentan muchos, hay una manera de cómo tienes que poner tu peso a la manera cuando das la curva para que no te resbales y cosas así. Y todo eso pues lo tratas de pensar, pero pues cuando fregado. Y aquí una de las cosas que tienes que entender, pero miren, bueno, les iba a decir del mal de la carretera en veces, pero mejor hay que disfrutar del paisaje chingón. Pues imagínense aquí en este lugar, aquí diario es muy desiertico. Entonces, pues antes nunca había agave, ¿eh? Nunca de plantar aquí, porque aquí se pone muy, muy caliente y muy frío. Pero miren, el clima de un agave que donde sea se puede dar, ¿eh? Ahorita estos camiones por aquí, damn, vienen a madre los cabrones, miren. Vienen con todo. Entonces definitivamente uno tiene que andar con mucho cuidado cuando uno anda por estos a rumbos, y no nomás de enfrente sino de atrás. Y miren, aquí estamos llegando oficialmente al South de Cajigal. Antes donde estaba un museo muy bonito de mi compa, era un museo muy, muy
precioso, la verdad. Y pues como ven que la que lo quitaron, quitaron el museo, le quitaron todas las piezas porque no tenía el lugar adecuado para ponerlas. Es un pinche coraje que me dio. Y eso apenas apenas pasó todo ese detalle. La vueltecita les voy a enseñar acá por el Sauce Cajigal. No me iba a dar una vuelta, pero dije, ¿por qué no? Hay que darle para todos ustedes que nunca han conocido por acá. Y qué mejor lugar de calar esta motocicleta de B200, muy, muy chingona para andar por esos rumbos. Me anda diciendo que la laguna de este lado está chida ahorita, así que vamos a verla antes de que se oscurezca. Qué chido. Bueno, acá por este lado, a la izquierda donde está el laguito. Pero miren nomás estos lugares tan preciosos. Y más para todos ustedes que ya tienen muchísimos años que no han venido. O muchos de ustedes que pues son de otros lugares y les encanta ver paisajes preciosos. Es que esto sí, tienes que fijar aquí en los agujeros que se hacen para no caer en ellos. Ah, mira, aquí plantaron otra vez agave. Yo pensé que ya nadie iba a plantar y no, todavía hay jugadores. Venta de terreno es una cosa que ya empiezas a ver mucho por estos rumbos, que la gente ya está vendiendo terrenitos. Por mucho tiempo ya no se veía, ya la gente los andaba nomás sembrando. ¡Aguas, gallina! ¡Aguas! ¡Me te la llevo! ¡Te llevo! ¡Aguas! No fue mi culpa, estaba jugando. Para que no me vayan a querer tumbar el video después que por haciendo algo. Miren nomás aquí, este lugar de acá de también unas personas, un lugar muy precioso que parece los de Estados Unidos. Los caballos acá sueltos y lugar muy parecido como Texas, mucho de aquellos lugares, y un rancho muy muy precioso y más chingón porque tienen ahí una presa arriba de ahí con esa casa. Aquí con este lago por este lado. Y ver todos los días la gente trabajando, ya nomás empieza a oscurecer, a terminar sus últimos labores y a salir o a meterse a su casa, muchos de los que viven por estos rumbos.
personal, me recuerdo viniendo por estos lados con aquellos tiempos con mi tío Leonides, que veníamos por acá en tiempos de cacería, que se traía su pisponera, le llaman, una escopeta de esas que las hacen y ¡pum! A tirar. Veníamos mucho a las huilas y a los conejos. Ande, ya lo tienen cerrado acá, ya valió. No, pues wow. Oh wow, ya no te dejan. Oh wow. ¿Ya ven? Es el poder del agave. Ya cierran todo. Antes todo eso estaba abierto ya. Ahorita ya valió. A lo mejor lo puedo abrir y no me dijera nada, pero nomás porque se está haciendo oscuro. Pero pues ya saben, ya está cerrado. No sé si estás. Y ver lo que estamos subiendo se me hace muy muy chido, de ver nuestra vida. Muchas veces se nos olvida, pero literalmente dices, estoy viendo mi vida allí mientras que envejezo, porque yo ya estoy en mis 50, ya voy a cumplir 50 años y piensas, wow, ya los tiempos empiezan a subirse. Ay wey, pinche, ¿vieron esa? Wow, eso sí estaba de loquencias, esa víbora estaba grandísima. Debe haber sido una víbora de agua. ¿La veo otra vez? No debería, pero vamos a verla. A ver si... Ah, pero ya va a estar muy... Nah, mejor déjala, dejo. Pero casi, casi me la llevo. Esa viburita. No manches. Wow, vamos a tener que ver cómo salió en el video de ahí. Ok, que snap. Bueno, después de ese susto que me saqué ahí con esa víbora, ¿sabe qué clase de víbora ha de haber sido? Pero a pedo me sacó. Estaba grande y luego se me quedaba viendo la canija. Ahorita vamos a ver en cámara lenta después, nomás para ver cómo, a ver si puedo ver qué clase. Y pienso que era una víbora más que nada, una alicante, yo pienso que ha de haber sido. Pero está muy negra. Pero no pienso que haya sido venenosa. No pienso que era. ¡Aguas, gallina! Te llevo. Pero miren nomás qué bonito. Andar por acá. La mera neta. ¡Wow! ¡Águale, Frankie! ¡Aguas, aguas! ¡Agárrate bien! Y no sé si pueden oír ustedes ese zumbido, me imagino que sí. Bueno, a lo mejor ni lo escuchen ya después, porque ya después en post lo puedo eliminar. Sonidos que no quiera yo que tengan, los puedo quitar completamente, que a lo mejor ni se escucha ya después. Pero sí espero de estar grabando todos los días, y un gran porcentaje en esos días de grabar en moto, sea en esta moto o en otras motos. Voy a tratar también de conseguir de algunos otros compas y otras clases de motos para poderlas calar otras chidas. Otras chidas motos
ahí me encanta para una toma específicamente del video. Vamos a ver. Ahora sí, fugamos otra vez. Vámonos para, ahora sí, para la casa. Pienso que estaría bueno. Que me están dando ganas de irme hasta allá y manejar de y andar de noche. Más que el único detalle de aquí, que sí hay mucho trailer loco. Ah, pero pues quién es más loco que uno, ¿verdad? Porque sí quiero ver cómo queda. Cómo queda toda la estabilización. A ver cuánto se mueve. Las cámaras son una de las cosas que quiero estar analizando. Para poder estar grabando todos los días. Ah, mira, aquí el compa ya se quedó. El espacio. Aquí debe andar con cuidado, especialmente en esa, porque no se ve nada y no se ve más nada más para la gente que viene de así de con uno. Ah, no estoy grabando ahí. Oh, sí. Oh, no estaba grabando, pero ahora sí ya estoy grabando. Otra toma que, de las tomas que quiero que se vean chidas, para tener mi introducción de video blog de todos los días. Pero miren más lo bonito que se ve ya que se está bajando el sol en esta ocasión. Pues estamos enfrente, literalmente enfrente de él. Qué bueno que tengo un de este polar para bajar la luz, que no sea tan fuerte. Si no, no se viera como se está viendo ahorita. Ayuda mucho tener eso. Estoy pensando el día de hoy de irme a unas fiestas. Vamos a ver qué show. Bueno, pues hay que darle con todo. Ahorita voy a 78 kilómetros, voy a 80 kilómetros por hora. Miren, aquí en esta curvita, como les andaba comentando, pues tómense su, no se aceleren mucho si no saben andar en curvas, igual que yo. Tómense su tiempo, dijeran unos, no, mejor aprender que caer. Yo la verdad estoy aprendiendo cada vez más, me siento cada vez más confortable en darle, porque pues eventualmente quiero subirle de motor, quiero tener una extra más como para viajes, una, yo pienso que como una 650, 700 para mí. Pienso que fuera más que suficiente para mí y mi estilo de andar. No soy de muy de loco, entonces sí, pienso que para mí una de esas fuera más que suficiente. Y una moto liviana fuera. Pero miren qué preciosidad de acá. Lo que sí, no me traje mi para bloquear el sol en mis lentes, y ay cabrón, sí pega, son cositas que debo de tener diario preparado para que no me agarre desprevenido. Échale moto, échale B200. Ya viene
atrás de mí. Ay, güey, miren este nomás, chingazo. Esta curvita es más, tiene más, ¿cómo se llama? Más inclinación. Pero imagínense esto, pues yo, muchos van a ver este video y van a decir, pues no es nada, ¿verdad? Es una de las cosas que uno tiene que aprender, es, y la verdad, pues no es nada, ya que sabes hacerlas, ya que tienes, ya que te sientes confortable para darle más, más recio. Yo esas curvas todavía me las aviento. Ay, güey. No me asuste. Ahorita sí, está haciendo buen de viento, más a lo que estamos acostumbrados por acá. El viento, cómo se siente. Siente muy bien la moto a esa velocidad.
que me siento confortable, yo en lo personal también. Ya se bajó, ya traigo 95. A ver si de todos. Ay, canijo, ¿cómo se siente ahorita en el, cuando vas contra el contra el viento? Lo sientes más que te pega. Terreno. A Freaky López, y estos son mis días de blogging, todos los días que estaré haciendo. Ojalá que todos ustedes lo disfruten. Y eso fue todo por el día de hoy.